Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar. Bajo la organización de la Academia de Artes Marciales Mixtas Cosocunday de Cibatey con el apoyo del Instituto para la Recreación y el Deporte, se dio cumplimiento en el Coliseo Cubierto Cibua a una velada boxística en la que participaron varias delegaciones del departamento y el país. Pues se hizo la tarea y todavía nos falta mucho, pero estamos ya también vinculándolos a nivel nacional con lo de boxeo, que pienso que para Cibaté sería muy importante y nos serviría mucho, ¿no? Cibaté se convirtió en el escenario de grandes eventos deportivos. Obviamente hoy quisimos, a través de la modalidad del boxeo, tener un espacio bastante significativo, toda vez que invitamos 9 municipios del departamento de Cundinamarca y el municipio de La Dorada. Y lo más significativo es que estos deportes alternativos cada vez están tomando más auge en el municipio, y obviamente reconocer el trabajo que ha adelantado el profe Jorge Bedoya y obviamente toda su academia. Luego de varios meses de preparación se logró reunir a un número importante de delegaciones y acondicionar el escenario con todas las características que exige esta disciplina deportiva. Integrantes de varios municipios se dieron cita en Cibaté para la presentación de más de 25 combates en diferentes categorías. Esta semana llegamos de La Dorada Caldas, la mejor escuela, pues no digamos que la mejor, digamos que participó también. Tuvimos el primer round por nocaut que lo ganó un discípulo que se llama Camilo. Tenemos el 14 de diciembre ir a pelear ir a competir en Bellator en Medellín, gastos pagos en avión, que ese fue el premio. Pues vuelvo a agradecerle a Dios y a todas estas personas que hoy nos están acompañando, a la prensa, padres de familia, los competidores que vienen de todas las partes de a nivel nacional, aquí de Colombia, aquí a Cibaté. O sea que Cibaté es otra oportunidad también en el boxeo. Hoy también darle gracias a la profe Marta también, que fue una de las personas también que estuvo aquí en este lado, no se encuentra aquí, pero también fue primordial en este trabajo también del boxeo. Aproximadamente unos 25 combates vamos a tener hoy. Como veis, participan también mujeres, participaron los niños en artes marciales mixtas. O sea, tenemos un trabajo grande también. Los deportes alternativos y estas modalidades, como lo es el boxeo, cada vez más está tomando más y más auge, no solo en el municipio de Cibaté, sino realmente en el departamento y la nación. Es por esto que quisimos abrir un espacio para que no solo se generara una exhibición, sino que la gente del municipio de Cibaté de manera masiva conociera estas nuevas prácticas y obviamente se empiece a apasionar de este deporte tan bello. Sin lugar a dudas, el objetivo de nosotros es traer estos eventos que sean innovadores, cerca de 90 deportistas, 25 combates, y lo más significativo es que la comunidad del común de nuestro querido municipio conozca esta práctica deportiva y obviamente se empiece a enamorar, y obviamente que se promueva por parte del Instituto del Deporte y de cada uno de los padres de familia, que es un deporte sano, es un deporte con un nivel de disciplina, de concentración y de mucha destreza. Es de destacar que este bello montaje pues quisimos tenerlo en todas las especificaciones y estar a la vanguardia de esta modalidad deportiva, pero lo más significativo no es solo el montaje, sino que realmente los deportistas conozcan nuestro querido municipio y obviamente se empiecen a apasionar de este bello deporte. Podemos decir que la velada boxística tuvo éxito por la cantidad y calidad de participantes de todo el departamento y otras regiones del país. Una nueva modalidad deportiva para los cibateños que asistieron a disfrutar del espectáculo y apoyaron cada uno de los combates, en donde también hubo presencia de deportistas de nuestro municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.